Chefs de Estados Unidos, España y México se unieron para llevar a integrantes de la caravana migrante un poco de su sazón, pero sobre todo de su solidaridad. Mezclaron el arroz con el pollo, azafrán, verduras y otros ingredientes para preparar paellas, una de las más tradicionales comidas de España. Y como están próximas las fechas de Navidad, ¿no? Pues que sea algo como nuestro regalo, ¿no? Nuestra aportación a la sociedad. Y que vean que la gente, que no son tan malos, tío, son gente también necesitada, que vienen a trabajar. Desde hace dos semanas se cocinaba la idea de traer este alimento a los que hoy lo necesitan y disfrutan. Y escogieron la víspera de la Navidad para dar un poco de alegría a los que pasarán las fiestas lejos de sus familias. La mayoría de nosotros somos migrantes, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que una paella para simbolizar realmente pues un poco pues toda esta unión o toda esta fuerza y sobre todo compartir? Todos aquí se dicen migrantes, aseguran haber pasado por la misma situación al llegar a los Estados Unidos. Quieren compartir un poco de lo que tienen con los que buscan el sueño de cruzar la frontera y obtener asilo en Estados Unidos. Sabemos que son personas necesitadas, personas que de alguna manera, como nosotros migrantes, en los Estados Unidos nosotros también hemos pasado cosas difíciles. Pero también aprovecharon para demostrar que es más fácil ofrecer ayuda a los migrantes que rechazarlos colocando muros en las fronteras. Ese muro realmente representa algo muy negativo para lo que estamos tratando de lograr. Para los que recibieron el plato de paella, la sensación es indescriptible. Dicen que les da un poco de aliento, pero sobre todo el saber que los siguen apoyando. Nosotros no le pedimos a nadie, la verdad, pues es voluntad de ellos venirlos a hacer eso. Significa que están con nosotros, los están apoyando y que no los maltratan mal. Las filas de personas esperando su plato de paella con pan y ensalada parecían interminables, y es que el olor del platillo logró abrirle el apetito a prácticamente todo el albergue. Esta es la paella que se entregó a los hermanos centroamericanos de la caravana migrante. Fueron más de 3.000 los platillos que fueron servidos aquí en el Barretal. En Tijuana, Jorge Fregoso, Univision.